El reloj sigue corriendo y la gente está cada vez más loca. En este caso hay que decir súper loca, porque faltan solo 3 días para que Boca y River se enfrenten en Resistencia. Perfecto. ¿Sí? Sí, no, la verdad que es un gran evento que se realiza acá en la ciudad y yo no estoy en este momento acá en el Chaco, pero vengo a verlo porque me invitaron mis amigos y me compraron la entrada y a disfrutar a pleno. No tuve nunca la oportunidad de ver una cosa así y hay que aprovecharlo, no hay otra. Es un evento regional, obviamente va a venir gente no solamente acá del Chaco, hay gente de Corrientes, de Formosa. Tuve la posibilidad de estar en cancha de Huracán cuando jugó contra Boca Unidos también. Y fue impresionante eso. Y fue una fiesta. La semana previa ya lo que fue sacar la entrada. Esa misma semana fue la preventa acá en Resistencia. Así que allá, acá. Y una fiesta. Y bien, bien, vemos bien, algo hermoso por la primera vez que se va a realizar acá este partido para la gente que no conocemos lo que es un río y un Boca. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de disfrutar esta belleza que nos da el que tenemos ahora, sí. Que se acerque el día, aumenta la expectativa, ¿no? Sí, obvio, seguro, seguro. Espero que sea un buen espectáculo, que no haya nada, que no haya problema. ¿Eh? Exactamente, que no haya problema, que sea un espectáculo porque podamos disfrutar los chaqueños. Sí, ¿y se suma la expectativa cuando falta tan poco ya? Y sí, futbolísticamente, y uno por conocer también las estrellas, que nunca las vio así directamente, personalmente. Y bueno, yo soy de Boca y ojalá demos vuelta al batacón que tuvimos contra Independiente, ¿no? Yo creo que va a ser un partido peleado más que nada por el hambre que tiene River de ganar la Boca, pero se me hace que va a ganar Boca de vuelta. ¿Sí? Sí. Y estando tan cerca ya 3 días, ¿aumenta la expectativa o no? ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué te pasa a vos, digamos? Y la gente en la calle comenta todo el día lo del partido. Lo que pasa es que se tiene que revivir un nuevo clásico, es el clásico. Y yo veo que como gallina gana Boca, ¿qué crees que te diga? Pero estás entregado, entregadísimo. Mira, Aguilar nos hizo entregar hace cuántos años ya. Esto va a seguir igual. Primero es una fiesta para la provincia, que un fútbol, equipos profesionales vengan a jugar acá en Lea. Es una fiesta grande. Y bueno, con respecto a cómo van a salir, no sé, pero que sea una fiesta linda, ordenada, sin violencia. Con el paso de los días, ya 72 horas, aumenta mucho la expectativa, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La gente está enloquecida. Es un pum, como se dice en el verano. Así que esperemos que sea una gran fiesta. En la calle la pasión ya se respira y cada vez son más los que cuentan las horas de a una para poder llegar, ingresar al Centenario y ver un superclásico por primera vez en el Nordeste. Y hay muchos que tienen su entrada y hay otros que celebran porque hay 4.000 localidades todavía en venta en los puntos de Lotería Chaqueña a un precio reducido de 250 pesos. Me parece bien, yo creo que todos tendríamos que tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder disfrutar de esto, de esto que acá los chaqueños no, bueno, no se nos da mucho, ¿no es cierto? ¿Y vos qué opinión tenés de esto? No, lo mismo nomás también, que es una oportunidad linda para todos nosotros, los chaqueños, que se pueda disfrutar este evento que solamente vemos por televisión nomás, nada más, bueno. Yo creería que está bien, para alguna gente está bien que bajen la entrada porque todos quieren ver una fiesta así. El que podía pagar otros precios ya lo pagó, digamos. Y si lo pagó, bueno, eso también hay que ver cómo está la organización. Pero digo, para que la gente que por ahí no tiene tantos recursos pueda acceder también. Sí, ¿no? Sí, puede acceder también eso. Y bueno, eso es como las tiendas, ¿viste? Nos vendieron en invierno, ¿viste? Y lo que nos vendieron te regalan al último, ¿viste? Pero
Me parece. Está bueno que la gente pueda ir, digamos. Sí, no, por supuesto, que vaya más gente y ojalá bajen un poco para que siempre sea algo accesible a toda la gente, porque se me hace que toda la gente quiere ir a ver. Una cosa que todos nos quedemos al gusto alguna vez, por lo menos. ¿Vos sabés que hay un remanente de entradas ahora que lo bajaron de precio porque quedaron y para que la gente pueda ir? ¿Qué opinión tenés de eso? Y fíjate vos lo arriesgado que es traer un espectáculo de esa envergadura al Chaco. Y después la gente, yo con toda la gente que hablé, dijo, no, yo ni loco pago esa entrada. El precio. Bueno, ahora se está acercando el precio para que la gente lo pueda pagar. Y bueno, y por eso es, hubieran hecho eso de entrada y la gente ya tenía otras expectativas y apartaba esa plata para el espectáculo, pero bueno, está. No, está bien, siempre que sea accesible para el pueblo futbolístico, digamos, que hace su esfuercito y consigue y va a ver la cancha. Es un show único, sin precedentes, es el clásico más importante a nivel mundial, está catalogado como uno de los más importantes, así que así se juegue con suplentes, es una fiesta imperdible. Así es que solo queda disfrutar. River y Boca juegan en el Chaco. Sus principales figuras para animar una nueva edición del Superclásico. El primero desde el descenso de los Millonarios. ¿Faltará algún condimento? No, me parece que la mesa está servida.